your woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. Like a deja vu.
that's when the amps up. And when I hit that dip, get your camera. You can see I've been that bitch since the pamper. And that I am that young since the beacon. The bitch who wants to compete in, I can figure fit that pump with your peeping. You know what your bitch become when her weeps in. I just wanna sit that punch with your peeps in. Sitting at lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where I get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And fit that tongue, tongue to deep end. I guess that can't get a eaten. 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 You know you were two once. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one today. I'm the new shit, boo, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt. Same tall, tall tale. Tell them that you made some. Saying you're grinding, but you ain't gone nowhere. Why you pressing late, girl? You got a lot, but you just waste all yourself. They'll forget your name soon.
pretty face with some perfect tits. Called my job, told her, suck my dick. Send my check, I'm not clocking in. Dick magnet, who's asking? Big Birkin, put cash in. Hold my bag, I'm about to get ratchet. Get ghost and twerk on the panel. Like when girls come back from vacation. Brand new way she used to get famous. Use her mouth for more than just famous. Wanna be rich, she don't wanna be famous. Run that back, yeah, let's do it over. Want that deck, but I lost composure. 2 p.m. on the rum and cola. Stop me drunk, but I do it sober.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la transmisión de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual con tres partidos fenomenales, con tres encuentros que, como todos los martes, los jueves, los lunes, los miércoles, nos regala la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Hablamos de los equipos de Bazañez y Dinamo Palermo, Boston River y Plaza y Deportivo Uruguayo contra Tacuabé. Ese es el menú ejecutivo que tenemos la noche de hoy, acompañado del señor Agustín Sellanes Cabezas. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, Darito? Buenas noches y buenas noches para todos. Qué lindo encontrarnos por acá. Si ayer decíamos que estaba frío, hoy, mamita querida, aprontate la bolsita de agua caliente porque te volás. No, ¿vos sabés que no? El Daro vive en una cueva. No entiendo nada. Más o menos, mirá, te voy a contar, de las 24 horas que tiene el día, yo 13 las paso adentro de este cuarto. O sea. Claro. Por ende, nosotros no. Salís para afuera y se te vuela la peluca, Daro. No, eso lo tengo claro igual. Salís para afuera. Sí, y si no está bien afirmado. Claro. No, te vas. No sabes si te vas o venís, pero te vas. No, eso lo tengo claro. A ver, yo salí a hacer un mandado y como salí volví corriendo para adentro, ¿no? Olvídate. Eso seguro. Pero no tengo frío hoy adentro de casa. Estoy bien. Bueno, no mejor, te digo mejor. Que estoy. No te digo que hace qué calor que hace, pero estamos bien, estamos normal, estamos aguantable hoy. Ayer sí tenía frío. Ayer estaba con mucho frío. Bueno, primero este encuentro por la segunda división de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Hablamos de Bazañez contra el equipo de Palermo, que obviamente nos van a regalar, pero que esperamos, un lindo encuentro, un encuentro parejo, un encuentro que los encuentra directamente. Al equipo de Bazañez primero con 12 puntos, Central Español segundo con 10, Palermo tercero con 7, después vienen Charrúa Sudamérica y Huracán Buceo con 6, con 5 Artigas Deportivo Maldonado, con 4 un Pelotón y Ituzaingó Oriental Cerro Largo, con 3 cierran Atenas, con 2 Huracán del Paso y con 1 Rampla Juniors. Esto por la Serie B de la segunda división de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual. Por la Serie A, Banquito primero con 12, van Rentistas con 10, Wolverines, Juventud y River con 9, con 7 están La Luz y Villa Española, con 5 Central San José, 4 para Potencia, 3 Albion Golden Rustic, 2 para Estrella Roja y cierran con 0 Bolivia 2 y Sub-21. Ese es el menú que tenemos en el día de hoy en cuanto a tablas de posiciones. Ya nos vamos a meter de lleno con todo lo que es la interacción del partido, que van a tener presentado por la tarjeta del Banco República, la tarjeta Bro Recompensa. El equipo del Club Atlético Bazañez va a ir con La Roca en el arco, Sach Campaign, Suárez de Lima y Cepe La Rosa en el fondo. Por derecha, Diago, el Jonah Negre Azul, Stamino y Naniel, el Mellado. Por izquierda es la mitad de la cancha de Bazañez, de enganche Fede el 10. Arriba Cachete y el Ponja Kutsari. Esa es la oncena que plantea el equipo de Bazañez. Por su parte, el equipo de Palermo va presentado también por la tarjeta Bro Recompensa. Santi Bue en el arco, Gustavo Varela, Yuya, Nicolás y Juaco Rambaldi, Coco Slash, Teo Carvalho y Shield en la mitad de la cancha. Por derecha, Martino Juan, de delantero centro Nacho y por izquierda Edu Rivero. Esa es la oncena que plantea Palermo. Bueno, presentados ambos equipos, estamos a nada, a segundos de que arranque el encuentro, Agustín. Exactamente, a segundos, a instantes, nada más. Y bueno, qué mejor calefacción esta noche que ver unos partidos bastante, bastante reñidos por parte de estos cuadros que están peleando, obviamente, una tabla súper importante para ellos. Yo tengo una mejor, pero no viene el caso. Bueno, ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero ver el clip de ayer. ¿Vos sabés que estoy...? ¿Qué quieres que yo te diga? Estoy esperando... Me decís, ¿no hay mejor manera de calentarse? Sí, hay una mejor.
todos los que están en el chat acá presente lo entienden. Pero bueno, está. Ya está. Mamita querida. Sí. Los pibardos ahí andan diciendo como que yo me congelé. Puede ser que me haya congelado, muchachos. ¿Para qué va a ser? Qué lindo. Volvemos qué lindo a refrescar momento, esto. Qué lindo momento para sacarme una captura a esa congelada y hacer un sticker. Qué lindo momento. Qué lindo momento para estar vivo que te dan un sticker. Ahí. Ahí arreglamos, ahí bueno, arreglamos. Perfecto. Ahí va, perfecto. Bueno, le mandamos un gran abrazo a Onar, a Emi Cavani, que está metiendo fichas también ahí. Te iba a decir a Cabeza Game, pero sos vos Cabeza Game, así que no vale, no cuenta. A Rafa Cabrera, que pregunta quién juega. Como dijimos hace un ratito, juegan Basáñez y Palermo, Boston, River y Plaza. Deportivo Uruguayo contra Tacuabés, es el menú que tenemos en el día de hoy. Y Onar que dice, no estoy al tanto, Daro, no querés enseñarme un poco de esos métodos de calefacción. No, la verdad que no, Onar. La verdad que no. No quiero enseñártelos. No quiero ser yo el que te los enseñe. Habla con tus papás. Y un saludo para Diego. Claro, para Diego Fernández, que pone una línea menos para Daro. Estaba duro, duro. Ojalá, ojalá. Mirá, me mandé una polenta rellena con un tuquito de pollo por arriba, que sabés lo que estoy pa mimir de una manera. Espectacular. Estoy pa mimir de una manera increíble. Bueno, decantadas las alineaciones. Mañana, mientras están ahí cargando, obviamente, el partido. Mañana tenemos un lindo menú, porque mañana va a estar Dieguito Rondán Arocena en los primeros dos partidos. Estamos dos o tres, no sabemos todavía, la Copa Uruguay. Hablamos de los encuentros, como dijimos recién, de la Copa Uruguay. Pues no les voy a decir yo los encuentros que van a tener, porque ustedes tienen que estar atentos a las redes sociales de FUB, que es ahí donde los publicamos, y ustedes se van a dar cuenta, mirá quién juega, mirá quién va. Así que está. Manéjense. Mañana les decimos. Que los mate el famoso MPS. Es lo mismo, morite por saberlo. Y vamos a estar mañana también en el trasnoche, como en el cine, cuando sacan entrada. Bueno, ¿viste cómo sacabas la entrada a las 10 y te colabas al de las 12? Esto es lo mismo. ¿Te podés colar al de las 12? No lo hagan ahora porque los van a sacar del cine y les puede generar una ida a la comisaría, no es recomendable. Mañana vamos a estar con el trasnoche de los repechajes por los octavos de final de la Copa Sudamericana, de la Copa de Campeones. Va a arrancar el encuentro, señores y señores. Estamos con los 11 para cada lado en la cancha. Mueve el equipo de Basáñez. La tiene Cuzzari. Juega el Baza. Juega Palermo. Por la segunda división, por la Serie B. Va el Ponja. Tocando para Cachete. Daniel. Cuzzari. Cuzzari que la pisa, la masa. Juega para Fede. Fede más atrás para Estamino. Estamino que la cambia de un lado al otro. La pelota que le queda a Juaco Rambaldi. Sale Rivero. Va tocando la pelota ahora Teo Carvalho. Busca Teo Carvalho en la mitad de la cancha. Shield. Jugando a la izquierda para el Edu Rivero. Nacho de primera. Edu. La tiene Edu. Juega atrás para Shield. Nacho. Shield. Pisa la pelota. Such Campaign que va saliendo desde el fondo. Decime, August, ¿cómo vamos con tema tiempo? ¿Si hay que ajustar algo? Estoy frenando unos segunditos y estamos bien, ¿eh? Perfecto. Bien. ¿Vos seguís? Espectacular. Yo te voy contando por los... Vamos en el minuto 7, clavado. Daniel por izquierda. Va jugando Cuzzari. Toca en corto para Stamino. Stamino con el futbolista Diago. Busca a Diago. Juega al medio. Busca la pelota el equipo de Basáñez. Cuzzari que la juega para afuera para el Mellado. Daniel que se la lleva puesto y se fue en hecho para afuera. Es arco para el equipo de Palermo. Sale a imponer condiciones Basáñez con la tenencia de la pelota, Agustín. Exactamente, y cuando habla de los jugadores de Basáñez con todos esos nombres, parece que estamos hablando de un cuadro ruso. Por tanto sí. Nombre. Se complica para el caster, se complica bastante. Y para mí sería fantástico que todos fueran Facundo Rodríguez, Gonzalo González, no sé, lo que sea. Mismo hasta Agustín Sellane, no pasa nada. La tiene Diago, de cabeza juega atrás para Such Campaign. Va saliendo desde el fondo ahora el equipo de Basáñez por intermedio del Ponja. La tiene Cuzzari. Adelanta líneas el equipo de Basáñez. Busca filtrar. No lo consigue. Va saliendo desde el fondo ahora el equipo de Palermo. Entrega mal. La roba bien Estamino en la mitad de la cancha. Va jugando la pelota el futbolista
La Rosa. La Rosa la juega para Kutsari. Fedel 10. Intenta jugar a la izquierda parada. Daniel la baja. Bien, Daniel. Toca el medio. Kutsari encara el Ponja. Le pone muy bien el freno de Coco Slash. Va jugando con Daniel. Daniel tocando para Fede. Fede con Kutsari. Coco Slash que la roba. Shield que sale del fondo. Daniel que la vuelve a conseguir. Fede 10 tocando el medio para Daniel. Busca a Daniel. Lo marcan bien. Sale Kutsari ahora. Teo Carvalho. Teo que juega a la derecha. Va Coco Slash. Avanza el chicle. La tiene Coco. Sigue Coco. No lo frena nadie a Coco. Toca en corto. Teo Carvalho. Coco. Tocando para Martino Juan, al medio para Shield, jugando con Teo, busca a Teo, toca en corto, Shield tocando para Martino Juan, y encara a Martino, toca en corto y juega Gustavo Varela, pierde la pelota ahora Palermo, ataca el equipo de Basáñez, Kutsari intentó romper líneas y Nicolás Dumpierre que va saliendo del fondo. Balón a la izquierda ahora para Edu, Edu que juega atrás para Rambaldi, Shield, Coco, la tiene Coco, Amaki juega en corto, Teo. Balón hacia adelante, ojo que puede estar el primero. Se lo acaba de perder Palermo, ¿eh? Se lo acaba de perder Palermo. Cerca de definir el equipo de Palermo. Casi abre el marcador, casi mete el primero, Agustín. Rozando el palo, ¿eh? Rozando la emoción. Casi vemos una apertura de marcador que nos dejaría un partido totalmente diferente. Cuando estábamos hablando que un equipo tenía más la pelota que el otro, ¿eh? Y va jugando la pelota Shield y la toca el medio para Teo. Crece en el partido el equipo de Palermo. Crece en intensidad. Se repliega Basani. Es Nacho que la tiene. Marca el Fede. Y va jugando hacia adelante para el Ponja. Avanza Kutsari. La pisa Kutsari. Sigue Kutsari. No lo frenan a Kutsari. Intenta jugar el equipo de Basani. Corta muy bien Palermo. Teo que toca en corto. La pelota que se va hacia afuera es lateral para el equipo de Palermo. Nacho el medio. Va saliendo del fondo de La Rosa. Intenta jugar hacia adelante y la roba Nacho. La hace rebotarle y le queda a Teo Carvalho el balón. Y Carvalho que lo filtra. Jugando a la derecha para Martino. Va Juan. Teo. Juan Martino. Marca muy bien Daniel. La tira hacia afuera. Es lateral para el equipo de Palermo que va en ofensiva. Le queda el balón ahora a Coco Slash. La tiene Coco. Pisa Coco. Juega al medio. Shield. Tocando a la derecha para Coco. Le queda Teo. Teo que avanza. Teo que va. Teo que sigue. Toca en cortito. Le queda la pelota Shield. Jugando a la izquierda para Edu Rivero. Le queda ahora el balón a Fede. Y sale Basáñez en la contra. Le toca cachete mal. Hacia adelante. Marca bien Nicolás. Sale Nicolás. Quija. El Quija que la tira hacia arriba. Diego que no puede. Diego que no puede. Nacho con el balón. 36 minutos tenemos del primer tiempo. Shield en la mitad de la cancha. Deriva la pelota ahora para Yuya. Jugando hacia la derecha, Gustavo Varela sale y mueve la pelota bien Palermo. Por la raya se va Martino Juan y avanza Martino. Sigue Martino, engancha, mete un freno, no tiene nadie. Ahora consigue tocar con Teo, este con Coco. Coco que vuelve a jugar para Teo. Teo que la pisa en el área, Nacho que está, puede girar, ojo con esta. Lo marcó bien ahora la defensa del equipo de Basani. Lo marcó bien Soares de Lima, la tiró hacia afuera, es córner. Tiro de esquina para Palermo, que por la vía aérea va a buscar. Viene el puntapié, centro al corazón del área, de cabeza, saca el Jona y le queda la pelota a el equipo de Palermo nuevamente desde la esquina. Mete el centro al corazón del área, cabezazo que se pierde por arriba de Yuya, que se ve que esta vez no era la hora. Venía con toda la intención ese cabezazo que se pierde por arriba del horizontal. El equipo de Palermo que crece enormemente en el partido. Nada que ver a lo que veíamos en los primeros minutos. No seas malo, Agustín. Te acabo de parafrasear a Yuya. Le acabo de cambiar la letra de la canción. Y la tiraste como si no pasara nada. Yo no puedo trabajar así. Gastón, hace algo. Vos no me ves, pero yo estoy parado sacándome el sombrero ahora. La tiene Teo. Jugando para Martino. Mentira porque no tenía sombrero. Nacho, Shield. Me fui a buscar uno y me lo puse y me lo saqué. Va Martino. Martino que toca el medio para Daniel. Le queda ahora la pelota a Stamino. Stamino que intenta salir. Martino que no lo deja. El árbitro que pita el final del encuentro. Jugado el árbitro pitando el final sobre el arco de Basáñez. 0-0. Nos vamos al descanso, Agustín.
Nos vamos al descanso con una sensación de superioridad, un poquito de Palermo en los últimos minutos del primer tiempo. Vamos a ver cómo resuelve el equipo de Bazañez afrontar esta situación. De momento está marcando muy bien, está haciendo muy bien las cosas el equipo de Bazañez, pero creo que tiene mucho peligro y corre mucho peligro. Están jugando muy cerca de su área, está muy replegado hacia atrás y sí, puedes generar un contragolpe, pero de momento no hemos visto nada de eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo tiempo. Porque obviamente uno espera un poco más de este encuentro. ¿Qué le vamos a decir? No te voy a mentir. Uno espera mucho más de este segundo tiempo. Cuando va a arrancar, va a arrancar el segundo tiempo. Mueve la pelota Palermo. Juegan Palermo y Bazañez por la segunda división, por la Serie B. Cuando, uy, el arquero de Bazañez. El arquero de Bazañez lo que quiso hacer, la Tito Carvalho, la mete al medio. Es córner ahora. Hablamos de que esperamos más este partido porque Bazañez va primero sin dejar ninguna unidad y el equipo de Palermo va tercero acechando las primeras posiciones. Y ojo que le queda la pelota ahora a Bazañez en la salida, que la tira hacia afuera, es lateral. Por eso hablamos de que esperamos un poquito más, Agustín. Exactamente. Yo creo que la defensa está haciendo muy bien el juego que tiene que hacer. Los delanteros están un poquito apagados. Falta ver más sangre, falta ver más corazón en esas intenciones. Va jugando la pelota el equipo de Bazañez. La tiene la Rosa, Nacho que la roba. Busca el equipo de Palermo. Shield con el balón. Juega hacia afuera. Daniel que en el retroceso marca bien. Aguanta Daniel, la cambia de un lado hacia el otro. Baja la pelota. Ahora Bazañez. La tiene Fede el 10. Es muy parecida a mi camiseta de los gordos. Solo eso quiero decir, Agustín, la camiseta de Bazañez, Qué lindo. Es muy no, parecida. No la he visto, no he tenido el placer de verla. ¿Cómo que no? Te la mostré en vivo. Estuvimos hablando que estaba la diseñó. La que tenías el otro día, sí. Pensé que era otra. Por favor. No seas malo. Así no puedo trabajar. Teo Carvalho, Gil con el balón, jugando hacia la izquierda. Va Edu Rivero, marca Diago, aguanta Diago, se juega hacia afuera, buscando Fede, se postea hacia afuera el volante, marca Gil y la toca para Juanco Rambaldi. Rambaldi con Gil, Gil al medio, Coco Slash jugando a la derecha, baja de cabeza Gustavo Varela y le queda Teo Carvalho, busca Teo jugando a la derecha, Gustavo Varela tocando para Nacho, Nacho que juega hacia adelante, le queda bien el balón ahora. A la defensa del equipo de Bazañez que la tira hacia afuera y es lateral para el equipo de Palermo. En 60 minutos que tenemos de partido, casi 60 minutos, no se sacan chispas. A ver con esta, Gustavo Varela llegó a posición de 9, tapó el arquero, llegó a posición de 9 al lateral, casi define. Ahora la contra es para Bazañez, cachete, Diago en corto, jugando para Daniel, hacia adelante con Cachetti, mira cómo se va Bazañez, se desprende el equipo del Baza, busca el sangre y luto, mete el centro a Nicolás, que saca bien y le queda Stamino, jugando para Fede el 10, él te la pisa en el área, intentaba encararlo, marca Gustavo Varela, es córner, tiro de esquina para el equipo de Bazañez, que busca por la vía aérea, que busca meter el centro, viene el corazón del área, cabezazo, Sach Campaign, que no la logró conectar bien, se terminó yendo hacia afuera, es arco para el equipo de Palermo, no hay emociones todavía, Agustín. Quieto el partido, como agua de pozo, están los dos tratando de llegar, pero ninguno lo consigue, mucho entrevero los últimos tres cuartos de cancha. Va jugando Martino Juan. La tiene Martino Juan. Marca bien la Rosa. La tira afuera. Es lateral para el equipo de Palermo. Se marca mucho. Se juega poco. La tiene Stamino. Presiona Nacho. Rompe. Le queda Daniel. Hacia adelante. La juega Coco Slash. Mete el centro Coco Slash a las manos del arquero. Que va lentamente saliendo desde el fondo. Es un partido muy luchado, digno que ninguno de los dos quiere regalarse. Y mirá cómo se regaló Bazañez hablando de eso. Pelota al medio, le pegó, tapó el arquero, se entrevera todo. De vuelta el arquero, increíble. Increíble el arquero en el área, Esa doble tapada, fenomenal. Primero el remate, después el rebote y después para tirarse arriba de la pelota para no dejar definir.
un tapadón del arquero de Basáñez, Agustín. Monumental lo que acabamos de ver de parte del arquero. Cuando decíamos que se equivocaba en una salida por ahí, ahora fue el héroe con capa y espada, atajó esa pelota dos veces. El Yona jugando para Cachete. Diago que la tiene, mete el centro. Diago con esta, cabezazo con el hombro. Con el hombro llegó a cabecear. No logró conectar bien el jugador de Basáñez. Se atacan para un lado y para el otro. Están hermosos. Y son los minutos finales. Tienen que tratar de adelantarse. Tienen que tratar de sacarse esa diferencia, ese puntito que los lleve a la victoria. Ambos equipos saben que pueden hacerlo, saben que pueden lograrlo. No se han dado quizás la situación perfecta para poder marcar un gol. Va jugando hacia la derecha la pelota, baja de pecho Diago, la tira hacia adelante. El balón que le queda a Nico Delgado, Rambaldi, Shield, tocando al medio. Le queda Nacho, jugando a la derecha, Martino, Juan. Intenta Martino, le queda Nacho, juegan hacia adelante, juega con esta. Balón que va hasta el fondo de un Rivero, la saco Sach Campaign, La sacó Sach Campaign con un bombazo para afuera. Va a ser corner, para el equipo de Palermo. Y se viene con todo. Viene el centro ahora en el corazón del área. Nicolás que la saca. Va bajando esa pelota. El equipo de Palermo no termina siendo corner. Tiro de esquina. Viene el centro de Martino. La pelota que se entrevera. Ojo con esta en el área. Fede rebota. Palo ahora de vuelta. Le queda a Diago y la va sacando. Se está salvando Basáñez. De lo que se está salvando Basáñez es increíble. Impresionante. Increíble. Uno lo cuenta y no se lo cree. Es un poquitito más las intenciones de Palermo, Está mucho mejor Palermo en este encuentro. Está muchísimo mejor Palermo. A falta de poco para el final, Palermo sé que está dominando las acciones. Y viene la pelota ahora hacia adelante, buscando por afuera. Edu Rivero, Nacho, jugando a la izquierda. Edu Rivero llega hasta el fondo. Echa al resto Palermo. Falta en el fondo sobre el jugador de Basáñez. Termina siendo salida para el equipo de Basáñez. Y la menosprecia la salida porque se la da a Rivero. Y Rivero juega atrás. Shield tocando la pelota en medio. Se entrevera y va saliendo Basáñez. El largo de cabeza viene ahora la defensa del equipo de Palermo. Martino, Juan, Hernández, Stavanov. Se dice que no, el árbitro centro. Primer palo de Tijereta, no, Minero. De Tijereta no, Minero, de cabeza, estaba de frente para cabecear, intentó una chilena, desperdició una ocasión inmejorable el equipo de Palermo, Agustín. Y en el último segundo, ¿eh? Y mirá cómo se viene Basáñez, ay, 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 la sacó justito el equipo de Palermo cuando el centro del área termina siendo despejado por la defensa nuevamente de Palermo, casi se come... Un gol de contra, era el famoso no los haces, te los hacen, Si pasaba este gol sobre el arco de Palermo, era el famoso si no los haces, te los hacen. Cuando va a venir el centro ahora, viene la pelota hacia el área, va jugando Diego, le queda a Fede, Coco Slash que marca. Con todo sale muy bien desde el fondo el equipo de Palermo y mirá cómo se va la última. Y la tiene Edu Rivero y por qué no, pasa el medio gol. ¡Gol de Palermo! Gol de Palermo regalado como perejil de feria a la defensa de Basáñez que fue a buscar la heroica. Fueron todos hacia adelante pensando que el árbitro iba a terminar el partido. Y lo que terminó fue la pelota en el fondo de la red. Palermo 1, Basáñez 0 y final. Más emociones este partido no podía tener. Cuando los dos se atacaban, cuando los dos intentaban ser un poquito más que el otro, no lo conseguían. Chances, millones. Concretas, ninguna. En el final, en el último minuto, y qué digo, en el tiempo extra, logran una genialidad, Genialidad y... Por ahí, Daro, el árbitro también fue un poco cómplice, ¿no? Sí, poco mucho. Poco mucho. Un poco mucho. En ningún momento
en ningún momento el árbitro en un partido normal deja que con el minuto 93 la pelota vaya a la mitad de la cancha y el juego continúe. Muy pocas veces lo vi esto, pero muy pocas veces. Hoy fue una de ellas. Obviamente acá no podemos hablar de tendencia, no podemos hablar de robo, no podemos hablar de nada de eso. Por una cuestión lógica, que en realidad es un juego. Y el juego puede fallar. Es una falla que puede estar en el juego. Pero no deja de sorprender de que haya pasado esto. ¿Qué querés que te diga? Me deja un poco descolocado. Pero bueno, se terminó el encuentro, Agustín, con un 1-0 con Palermo. Apretado resultado, apretado marcador. Que a Palermo lo deja escalando una posición y se Basáñez lo baja un hondazo. Exactamente. Sonia, la noche para Palermo. La verdad que sí, sufriendo muchísimo. Pero aún así le pudieron ganar, pudieron convertir en los últimos segundos. La verdad, si yo fuera la gente de Basáñez, estaría con el control roto ya ahora mismo, ¿no? Mirá. Sinceramente, yo soy jugador de Basáñez. En este momento le agarré una almohada y la casé a trompa. Yo no estoy más en la manera de pegarle a los, de tirar los controles, porque los controles están caros. Sí, no es como y para si hacerlo todos los días. Claro, y tenés otro partido. Si vos rompes el control, no ¿cómo jugás? En mi caso, por ejemplo, cuando nosotros compramos el Play, tuvimos la suerte que nos regalaron dos controles más. El Play lo compramos y venía con dos controles. Perfecto. Y nos regalaron dos controles más y teníamos cuatro. Pero llegabas a tirar un control a alguno de mis hermanos, o yo a alguno de mis hermanos, era guiso de piña. Tiraste el control. Sopapo, pavo, toma, ¿te gusta tirar controles? ¿Te gusta tirar controles? Así que está. Bueno, Agustín, pasamos raya a este encuentro, obviamente, y la victoria fue para Palermo. Y cuando hay un partido tan apretado, uno no puede tener a otra persona como principal protagonista de la noche, como si no fuera el futbolista que convirtió el gol, que en este momento se me escapó de la mente. Creo que fue Nacho. Exactamente, el autor del gol. Con un pase de Edu, sí. Con un pase de Edu Rivero, exactamente. O sea, ahí tenemos el gol Prex, que es el de Nacho, en la asistencia ORT, que es de Edu, que podría haber definido y prefirió asegurarlo y no pecar de egoísta. Me pareció fantástica la definición de lo que hizo Edu, me pareció genial. Después tenemos, obviamente, el MVP Gatorade del encuentro, que estamos hablando del señor Nacho, porque en un partido cerrado con un gol solo, el que hace el gol es el que se lleva la pelota, el que se lleva el man of the match. Exactamente. Y quiero acordarme de qué golero fue el que estaba salvando toda, que se mandó un par de cagadas, pero estaba salvando. El de Basáñez se lleva la atajada a los Vitech del encuentro. En esa triple atajada que metió, que sacó el tiro, el rebote, y trancó, todavía se tiró arriba a trancar. Fenomenal. Increíble. Estaríamos cantando otra historia ahora mismo. Y hubiese sido un resultado mucho más abultado y mucho más tranquilo para el equipo de Palermo si no hubiese estado el arquero de Basáñez con todas las luces prendidas. Exactamente. Bueno, Basáñez perdió 1-0 para el que andaba preguntando ahí. En realidad, Palermo ganó 1-0 para el que andaba preguntando. No estaba preguntando por Basáñez, estaba preguntando por Palermo. Y bueno, está. Eso es lo que tengo para decir. Me gusta mucho la nueva modalidad de redes sociales de FUF, que cuando hace un gol un cuadro, a los 2 segundos está arriba el clip con el gol, Exactamente. Exactamente, está on fire las redes. El CM está despegado. Exactamente. Y ya lo vamos a tirar por ahí por el chat. Pimba. Justo ahora para no. Que nos sigan las redes sociales. Justo ahora no.
Bueno, pueden pasar a seguir ahí. ¿Tienen todas las redes de FU? Nada, se sube todo el contenido, toda la información actualizada. Así que, ¿qué más que estar al tanto y al pendiente ahí de todas las competiciones de FU? Ay, justo el CM, cuando yo le doy para adelante, me pone, justo ahora no. Anda, CM, yo te estoy dando para adelante, o así no se puede. No, no. Yo trabajo con un equipo que me tira para atrás. A mí me hunde, en vez de ayudarme, me hunde. Lucas Pinate pone, vos amigo, Edu no quería asegurar. El Edu se hizo encima y dio un pase al costado. ¿Vieron cómo se movía su boy? Se garcaba encima, se dijo Emil. Yo soy pro pase al costadito. Si está el compañero para llegar solo, yo soy pro a que el tipo haga el gol y festeje. ¿No? Y sí. Me parece que no. No tiene nada de malo. Aquello que se gol el pase en medio de Valle. ¿Por qué te tiraron de la cuna cuando era chico, nene? Todos los goles valen uno. No pasa nada. Ah, no. Final de... Escuchame una cosa. Final del Mundial. Arranca Suárez. Mano a mano contra el arquero. Atrás viene Cavani, que sabés que no está en offside. Y son los dos contra uno. Suárez, el arquero, uno dice, Suárez va a definir. Hace que abre el pie y lo ve a Cavani y se la toca del costado. Cavani define minuto 120 del alargue. Gol de Uruguay, Uruguay campeón del mundo. ¿Gol de pase al medio no vale? ¡No! Lo gritaste, colgás el tejido, te sacás la remera, le pegás una patada a la mesa, no te importa nada. Bueno, acá es lo mismo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Vale. Ya me hicieron. Viste, ahora sí, Leonardo, me hicieron calentar. Ahora sí me hicieron calentar. Limitan al gran Daro. Claro, claro que sí. Mandamos un abrazo al Mori. Que está ahí metiendo comentarios. Un crack el Mori. Dice, cáncer de Suárez y a dormir el arquero gana. No, mi negro, que lo haga Cavani, que viene solo. Que viene solazo. Fran Ferreira pone saluda a Juan Falchi, que es mi amigo y te admira mucho. Le mandamos un saludo a Juan Falchi, el enganche que tiene el equipo Boston River. Lucas Pinate dice, soy peruano, cancela al arquero y a celebrar. Y un saludo para Joacor también, es el cumpleaños, dice. Bueno, yo no creo estas cosas. Pero y... bueno, si es tu cumpleaños, ¿verdad? Subí foto de la tarjeta de crédito, de la parte de adelante, de la parte de atrás y de la cédula. Si no, no te creo. Pero bueno, Edu River Predaro no entiende mi fútbol. Aguante Palermo y tres puntos. Tremenda asistencia. Por supuesto, Edu, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos raya con este partido. Nos metemos en Boston River contra la Plaza Colonia. Un Boston River que va a ir de la siguiente manera, presentado por la tarjeta Brow Recompensa. Tiene a Mateo Allen en el arco, Gabriel por derecha, Agus Parga y Fran Ferreira en la saga. Ricky y Space Axel en la mitad del terreno de juego. Por derecha el Uru, de enganche Juan Falchi, por izquierda Fabi Gamer. Arriba Teo Gómez y Fake Tati. Esa es la oncena que plantea el... equipo de Boston River, que Fake Tati será, no sé si es francés. En realidad, yo acá tengo, lo que estoy mirando ahora es que está Casal Francisco para jugar, pero bueno, capaz que hay un cambio de último momento. Y por el equipo de Plaza Colonia, presentado también por la tarjeta Brow Recompensa, va con Diefave en el arco, Pablo Benavent, Cocho y Cheva Uru, Juan Chiplatero y Diego a la mitad de la cancha. Por derecha el Superjale, por izquierda Emi Rijo, de enganche Leandro. Arriba Chelor y Emi Cavani. Esa es la oncena que plantea el equipo de Plaza. Le quiero mandar un gran saludo a mi amigo Emi Rijo, que siempre que lo transmito me pide saludos, porque tiene una conexión de saludos. Los tiene guardados en cassette. Ya ni siquiera hace clips y los sube. No, los tiene guardados en cassette. Otra vuelta me mostré la foto de la estantería. Tiene una estantería llena de cassettes con saludos míos. Increíble. Porque viste que en el cassette entra uno solo. Son chicos los cassettes. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Emi Rijo. Estamos a la espera de que arranque este encuentro. Puede haber alguna pequeña demora en el arranque de este partido. Nos informaban por interno por algún tema de... un temita de servidor, un temita bastante importante, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, se puede llegar a demorar un poquito. Si se demora, tenemos un montón de cosas para hablar, Agustín, porque nosotros acá parecemos que somos los mejores amigos, pero afuera de esto no hablamos. Exactamente. Cada uno sabe lo que tenemos. Somos como Palermo y Riquelme.
¿Me entendés? Y sí, yo soy Riquelme y vos sos Palermo. Yo hago jugar, yo llevo todo para acá, para allá, la maco, la... Yo te la doy a vos y vos haces el gol. Ya está. Exactamente. Ya está. Y viste que decían que el pase al medio no cuenta. ¿Cómo no va a contar? Y llegamos, nosotros llegamos al Lotario y no nos hablamos. Como Palermo y Riquelme. ¿Qué pasó con Palermo y Riquelme? Nada. Adentro de la cancha, hacían goles, iban, se abrazaban, festejaban juntos. Llegaban al vestuario, Riquelme sentaba a la punta izquierda, Palermo a la punta derecha, no se hablaba nadie. Está. Los amigos de Palermo hablaban con Palermo, los amigos de Riquelme hablaban con Riquelme. Y listo. Ya está. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio vamos a tener nosotros, no? Exactamente. No, hay que mencionar también que cortamos siempre pasada la medianoche, ¿no? O sea, arrancamos el directo un día y terminamos al otro. Claro, nos hemos quedado a hablar un par de veces, pero bueno, no siempre al otro día que hay que madrugar. No, ahí sí, no nos ayuda ni Dios para madrugar. Claro, claro. Si fuera un sábado de noche, bueno, no te digo nada, nos quedamos conversando hasta las 5 de la mañana si quieres. Pero. Sí, ¿viste? Claro. Hay que ir a la escuela el otro día. Claro. Bueno, estamos a la espera de que arranque el encuentro, muchachos, muchachas. Y vamos a ir con el pronóstico Supermatch. Que me olvidé de hacerme el primer partido, Agustín. No me hiciste recuerdo. Exactamente. Vamos con el pronóstico Supermatch. ¿Quién cree Agustín Sellanes que va a ser el que salga victorioso de este encuentro? Y esta vez me voy con Boston River. Yo no soy un hombre de estadísticas, ¿eh? No soy para nada un hombre de estadísticas, no soy para nada un hombre de probabilidades, pero he visto definiciones de partido que se cree que hay favoritos y después resulta que la sangre y el corazón, como decíamos recién, es totalmente otra. Por supuesto. Bueno, yo acá voy a disparar contigo. Yo creo que Plaza tiene las mejores opciones para ganar este encuentro. Muchachos, La Carreta va primero en la primera división, conjunto con Peñarol y Villa Teresa, con 10 unidades cada uno. Con 9 están Danubio y Unasal, con 8 Progreso. Con 7 están Racing, Defensor Sporting, con 6 Tacuabé y Cerrito. También Boston River con 5 Rústicos y Cerrito 21, 4 para el Centro Atlético Fénix. Plaza Colonia con 3 para Montevideo Wanderers, 1 cierran la tabla, Deportivo Uruguayo 33, Rocha, y con 0 Rocola. Ese es el panorama de la primera división. Fran Ferrer pone, ahora Falchi se arrepintió del saludo. Bueno, está, yo no puedo dejar contento a todo el mundo, muchachos. Yo sí sé, algo que soy es coherente con mi pensamiento. Yo no puedo pensar una cosa y decir otra. Me parece totalmente hipócrita de mi parte. Hablando de todo un poco, vamos a repasar cómo quedó la segunda división después de jugadas la fecha número 5. Banquito en la Serie A está primero con 15, con 13 rentistas, 12 para Juventud, 10 para Wolverines y La Luz, 9 para River, 7 Villa Española, 6 para Club Atlético Central de San José, 4 para Albion y Potencia, 3 Estrella Roja, Sub-21 y Golden Rustic, y con 0 cierra Bolivia 2. Vamos a ir con la Serie B de la segunda división, que tiene a Bazañez líder igualmente con 12 puntos. Con 11 está el equipo de Central, con 10 Palermo, 9 para Sudamérica, 8 Deportivo Maldonado, 7 Ituzaingó y Charrúas. También Cerro Largo con 6 Huracán Buceo, 5 para Artigas, 4 Rampla Junior, 4 Oriental, 3 Atenas. Con 2 está el equipo de Huracán del Paso, cerrando el paso de la Serie B de la segunda división. Así que explicamos todo, Agustín, más no pueden pedir. Exactamente. Ricky pone Daro Mufa. Así que bueno.
No sé por qué, Ricky, no sé por qué. Bueno, ahí estaríamos. Están conectando con el amistoso, así que en segundo vamos a tener encuentro. Agustinicho, hay cosas que uno nunca vio, ¿no? ¿Me seguís con lo que te digo? ¿Me vas siguiendo el razonamiento? Sí, sí, sí. Y ahora que repasaba la tabla de la segunda edición, algo que no tengo recuerdo de haber visto, capaz que pasó, pero yo no lo vi, fue a un equipo en la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual en el que juegue el mago Alexander Lobato, que esté en primera división. No lo vi jamás. Es el típico, el Lobato es el típico crack del ascenso. ¿Entendés? Y bueno, algún día se le tenía que dar. Lo llevan a primera y se pincha. Y se pincha. Y por eso se dedica a jugar en segunda división. Bueno, parece que está todo pronto. Al parecer, por sí. ¿Sí, sí? Unos minutitos nomás se demoró, no pasó nada. No pasa nada, mueve la pelota. El equipo de Plaza Colonia, tenemos fútbol. Señoras y señores, balón para Leandro, Pablo, Juanchi, juegan Plaza Colonia y Boston River. Balón hacia la derecha para Rodri. Va Rodri hasta el fondo, llega, mete el pase al medio. Fabi que sale desde el fondo. Va el balón hacia la derecha. Ataca el equipo de Boston. Gabriel jugando para Space Axel. Va saliendo el Boston. Ferreira, Axel, Ricky. Ricky que intenta jugar a la derecha, va Fabi, Gabriel que sale desde el fondo. Va con la pelota Falchi que la tira hacia adelante, Diego que va saliendo. Le queda el balón ahora a Plaza que cambia de un lado al otro, intenta jugar el equipo de Colonia. La tiene Diego tocando el medio. Diego que avanza, Diego que juega, Leandro, intenta conectar hacia adelante, roba muy bien el Uru. Hubo un cambio en Boston River. Está jugando Fabi por derecha y no está el Uru. Fabi estaba por izquierda en planilla. Va jugando Fabi la pelota. Capaz que le hicieron la típica de Julio Rivas para confundirnos. La tiene Cavani, está en el área, le pegó Cavani, rebote. La saca la defensa. En complemento con el arquero le hace a Joaquín. Joaquín jugando hacia adelante. El balón que le va a Joaquín Sauer, va el Pisco, sigue el Pisco, encara el Pisco, llega a la raya final, bailotea para un lado, para el otro. La pelota que le intenta sacar Juanchi. Juanchi que no puede, le queda ahora a el delantero de Boston River que la manda hacia afuera, es corner. Tiro de esquina para el equipo de Boston. ¿Vamos bien con el cronómetro? Vamos bien. Perfecto. Va a ir con el balón ahora el equipo de Boston River, centra hacia el medio, la saca Pablo Benavent. La pelota que pique lentamente llega a la cabeza del Pisco Sauer. Roba Juanchi y lo pone a correr a mi Cavani. Avanza Plaza, la lleva Cavani, sigue Cavani, juega al medio. El balón que le queda a Diego, le pegó al arco. Tapó el arquero Mateo que la manda al córner. Se acaba de salvar el equipo de Boston River. La primera a fondo fue de Plaza, Agustín. La primera a fondo, como decías bien, tuvo una chance Boston River, no la aprovechó y ahora Plaza que está contragolpeando. Sí, señor, sí, señora. Va a ser córner para el Pata Blanca. Vamos a ver qué sale de esta. Va a venir el centro. Viene el balón ahora, corto el primer palo, peina la pelota, la baja ahora Rodri, le pegó Rodri, rebota el balón, llega a la derecha, la saca Ricky y es córner. Tiro de esquina para el equipo de Plaza Colonia, que intenta someter al rival, que intenta meterlo adentro del arco a fuerza de lo que sea. Rijo que mete el centro del segundo palo, la saca muy bien de volea la defensa de Boston. Viene el balón para Diego. Le queda ahora a Amy Rijo. Rijo a la derecha. El Super Jale viene el centro. Cabezazo a la defensa de Boston. Sale del asedio el Sastre. Jugando para Teo. Le queda ahora el balón a Fabi. Fabi que busca. Juega atrás Gabriel. Gabriel que la toca hacia el otro lado. Va saliendo Ferreira. Balón para el Pisco Sauer. Space. Ricky. Space. Va Space. Jugando hacia adelante. La pelota para el delantero que entró en respuesta de Fake Tati, me parece que es Casal Francisco. Va jugando la pelota Space Axel. Atrás para el futbolista Parga.
Parga que jugaba a la derecha para Gabriel. Gabriel que le tira hacia adelante. Ricky. El balón para Gamer. Le queda ahora Falchi. Falchi que intenta. Falchi que la juega de un lado al otro. Controla Sauer. Ferreira. Ferreira que la tira hacia adelante. Le queda Lona Juanchi. Tocando ahora para Leandro. Juega en largo. De cabeza devuelve Ferreira. El balón para el Super Jale. Encara el Super Jale. Pasa muy bien. Pisa la pelota. Pasó notable. Mete el medio. Space Axel. El balón que le queda ahora a Sauer. Y va Casal Francisco. Y avanza Casal. Y la tiene Casal. Y la juega al medio. La pelota que recorre todos lados. Y toca en corto. Buscando a Ricky. Luche gana Fabi. Se tira con todo. La defensa de Plaza no lo consigue. Sale Falchi. Y va hasta el fondo. Y la tiene Falchi. Se va a intentar meter al área. No lo toquen que es penal. Rompe Rijo. Y la tira hacia afuera. Es córner. Córner hacia afuera. Y viene rápido el centro del primer palo. La pelota que es ahora para Plaza Colonia. Va jugando Leandro. La tiene Leandro. Sigue Leandro. Busca Plaza. Intenta Plaza. Rompe bien Ricky en el fondo. Juega el balón ahora para Teo. Sauer. Le queda la pelota a Cocho. Diego. Diego que busca. Diego hacia la izquierda. Le queda el balón al equipo de Plaza. Va buscando bien la pelota Cavani. Mete el centro. Joaquín que roba. Space Axel. Busca Space, jugando hacia adelante. Casa el Francisco. La tiene Francisco. Busca Francisco. Gira un rodeo. Escapa bien y toca en corto. Ferreira, Axel. Cambia de un lado al otro. Baja la pelota. Gabriel que la tiene. Joaquín que la juega ahora. Balón hacia adelante para Teo. Marca Diego de buena manera. Jugando a la derecha. Va tocando el balón Sauer. Sauer que juega en corto para Falchi. Falchi que toca en corto muy bien. Ahora le queda Gabriel. Gabriel juega hacia adelante. Rijo. Avanza Rijo. Juega en corto. Le queda la pelota al equipo de Plaza. Iba Rijo con el balón. Y ataca Rijo. Juega a la izquierda. Va hasta el fondo. Intenta Cavani. Busca Cavani. Lo marcan bien a Cavani. La tiran hacia afuera. Es córner en realidad. Casi que iba a decir arco. Córner para Plaza. 40 minutos, no nos dan respiro, viene el centro al área, cabezazo, la saca Boston, no, tranca con todo Cavani, viene paradito la defensa del Boston ahora y le queda el balón a Diego que la tira hacia afuera, no nos dan respiro ni para tomar un poquito de agua, Agustín. Nada, nada, absolutamente nada, se están contraatacando todo el tiempo. Y mirá cómo viene Boston, le queda de frente al arco, Diego Fab. Una masita para Diego Fab, sencilla la manera de cortar cuando el arquero ahora de Boston sale de un lado al otro. Diego que intentaba sorprenderlo, marcaron justito. Y mira cómo se viene Boston River. Esto es lo que hablamos, vértigo permanente en este partido. La tiene que hacer Francisco, juegan corto. Fabi que toca al medio, Falchi de taco. Va jugando Ricky, la tiene Fede, busca a Fede. Falta sobre Fede, es... Tiro libre para Boston River. Vamos a ver qué es lo que hace. Le encajé Fede a uno, en realidad no era Fede. Seguramente era Fabi. Y yo le encajé Fede. Pero no me importa. Va a venir el centro. Va a armar la preparada del Boston. Toca en corto. La juegan ahora para Falchi. Le intentaba meter al medio. Afuera y es córner. Afuera y es córner. Tiro de esquina para el equipo de Boston. Va a ir por la vía aérea Boston River. Es la última del primer tiempo, o quizás no, viene el centro sobre la media luna, la bajan de pecho, puede estar, jugaron en corto, Casal Francisco se entrevera la jugada, no la saca nadie, no la terminan de sacar ni conseguir rematar, y la pelota que va hacia adelante es final de los primeros 45 minutos. ¡Qué primer tiempo que nos regalaron! Espectacular, formidable cómo se atacaban estos dos equipos, totalmente... todo el tiempo estaban tratando de buscar un huequito, de buscar ese último pase. La posesión 55-45. La verdad, formidable este primer tiempo que acabamos de ver. Sí, señor. La verdad, nos regalaron un partido. Nos vienen regalando un encuentro fenomenal estos dos equipos. Con un vértigo increíble para lo que es una primera mitad. Van 0-0 por anécdota. Más que por otra cosa, porque la verdad, nos regalaron un partidazo. Exactamente, y si estás de ahí, desde el otro lado, refrescate como no viendo todos los partidos de la FUF con una buena Pepsi bien fría. Ahora, en envase de vidrio a solo 64 pesitos. ¡Apa! Tenemos locutor y todo. Se vende sola la Pepsi. Vos callate que se vende sola. Va jugando la pelota... Jugando Falchi. Falchi que intenta. Juega Falchi hacia la derecha. Va Ricky. Fabi.
intenta el equipo de Boston. Tenemos segundo tiempo. Fabi que busca, van hacia adelante, la pelota se entrevera, ojo con esta, está el primero, gol. ¡Gol! De Boston, lo acaba de meter Falchi, solo en el área, definiendo como nueve, goleador, pone el primero, pone el uno. 1 Boston, 0 Plaza. Estaba muy bien parado, estaba donde tenía que estar, no donde le habían pedido, sino donde su intuición le decía que esté. Metió el balón, que no era nada fácil, pero ahí estaba, ¿eh? Lo empujó hacia adentro, hace que Boston River pase por delante en el marcador. Y cuidado con esta. Iba atacando Boston de vuelta, le queda la pelota al arquero. Le queda la pelota al arquero con un poco de fortuna. Va saliendo ahora del fondo Plaza Colonia, que no sé si fue el que tuvo mala pelota, el que manejó mal los hilos del primer tiempo, pero sí el que más punzante era en la primera mitad. Boston River salió a acomodar el encuentro y se puso por delante en el marcador en el arranque del segundo tiempo. ¿Cómo puede pegar esto de cara al resto del complemento, Agustín? Y yo creo que va, lo que resta del partido de Plaza Colonia va a intentar primero defender y buscar el contraataque. Va a tener que proponer más, va a tener que salir más, arriesgarse más, tomar riesgos, y eso lo puede dejar mal parado también. Sí, señor. Y el balón que va a salir desde el fondo para el equipo de Boston River. Juegan en cortito. Parga que sale. Juega a la derecha para Gabriel. Ricky. Perdón. Fabi. Sale por derecha Fabi. Busca la pelota del equipo de Boston y mira cómo se puede venir el segundo. Pincha en el centro, el segundo palo, la sacó justito. La sacó justito la defensa, no. Cabeció para el traste. Casal, cuando en esta sí no era para centro ni pase al medio. Esta era para definir, me parece, el que llegaba en carrera. Prefirió no pecar de egoísta, me parece. Yo creo que sí, yo creo que era más para tirar al arco. Tenía más posibilidades de embocar ese balón que de pasársela a sus compañeros. Mira cómo va a casar Francisco, lo marcan justo. Diego que sale, se entreveró, Se entreveró el partido y la tiene ahora Boston. Boston que remata, rebota la pelota en un hombre de Plaza, es córner. Es córner, tiro de esquina para el equipo de... Para el equipo de Boston River, que la toca en corto es Falchi. Falchi que juega al medio, viene el centro, cabezazo a las manos de Diefau. A las manos de Diefau, sale del fondo el equipo de Plaza buscando en largo. No lo puede conseguir, le queda la pelota a Boston, que termina reventando y sacándose afuera porque estaba presionado sobre la salida de Plaza Colonia. La verdad, nos está regalando un partidazo. La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a ver si el marcador continúa así. El reloj aprieta y aprieta bastante al equipo de Plaza Colonia. Es el famoso tic-tac. Qué meme es, ¿eh? Que, por eso. Qué lindo meme. Me gusta cuando agarras la jugada enseguida. Me parece muy bien. Me da mucha felicidad. Va buscando la pelota ahora el equipo de Plaza, la saca hacia afuera, le queda a Boston River, Diego en el balón, jugando hacia adelante, Ricky, Teo, busca con todo Teo, pierde el balón ante la marca del futbolista de Plaza, va haciendo balón a las manos para Boston River, juegan en corto, Falchi descarrila la tira hacia afuera, es arco, y va saliendo en corto, Cocho jugando para Juanchi, le toca la pelota a Diego. Avanza Diego, tira hacia adelante, juegan hacia la derecha, va el superjale, busca meterse al medio, Parga. Parga que la saca, la tira hacia afuera, lateral para el equipo de Boston River, Juanchi, Leandro, Juanchi, la tiene Platero, jugando para el superjale, hacia la derecha, Leandro, superjale, hubo falta, el árbitro deja seguir, está en el área, ojo con esta, Rodri que la mete, es el segundo palo y Mirrijo, lo marca bien Fabi, y la pelota que va llegando sobre la raya, el Chiva. Juega al medio el Cheva, estaba fuera el balón y ahora es lateral para Boston River. Es momentos este encuentro, ¿eh? Este encuentro podemos definir como momentos. Momentos que juega Boston River en ofensiva, momentos que juega Plaza Colonia en ofensiva. Se regalan times del encuentro.
Exactamente, se están pidiendo permiso para atacarse, creo yo. Están tratando de distribuirse los ataques y la verdad que le viene saliendo mal a Plaza Colonia. Va jugando la pelota Juanchi. Intenta Sauer, Leandro, le queda Falchi. Falchi que gira. Va la pelota hacia adelante, de cabeza, devuelve Plaza, controla de pecho Axel y la va tirando hacia adelante. Balón que le queda ahora al equipo de Boston River. Juega ahora Sauer, mete la pelota en cortada, se tira muy bien la defensa de Plaza que va saliendo desde el fondo. El super Jale, Jale que juega en corto para el medio, Cocho, Leandro, jugando a la izquierda, Diego, pasa mal la pelota y le queda a Fabi. Avanza Fabi, juega hacia adelante, el balón que intenta Boston River en 83 minutos. Se nos termina el encuentro, Agustín. Se nos termina y al reloj, como decía, está apretando más a Plaza Colonia. Colonia que tiene que tratar de buscar ese hueco, buscar ese último pase, buscar anotar en el marcador para tener chances en este partido. Y la tiene Agus, Falchi. Falchi que intenta, la pisa, la masa, la juega hacia la derecha, Gabriel. Buscando ahora la pelota para Braga. Emi Rijo. Rijo que la juega hacia adelante. Va con el balón Emi Cavani. Juegan cortito. Leandro que intenta. Cavani. Sigue Cavani. Engancha Cavani. Pasa muy bien. Llega al fondo. Pelota al medio. Parga. Parga que va saliendo lentamente y la tira hacia adelante. Leandro. Leandro hacia la derecha. Juanchi. Controla Sauer. Y mira cómo sale Sauer. Y avanza Sauer. Juega en corto. Casal Francisco que busca. La tiene en cara. Masa. Pisa. La tiene. La muestra. La mima. La tira hacia adelante. Con las manos. Dialf que va saliendo desde el fondo. Y balón en largo ahora. Baja esa pelota. Muy bien Parga. Le queda Gabriel. Gabriel jugando para Fabi. Fabi que la tira hacia adelante. La pelota que se va hacia afuera. Es manos para el equipo de Plaza Colonia, balón hacia adelante, Cavani, va jugando el balón Parga, la tira hacia adelante Parga, baja esa pelota, el árbitro da por finalizado el encuentro, ganó Boston River, 1-0 con gol de Juan Falchi, terminó ganando el Sastre, acertó Agustín con la predicción, le erró quien les habla. Justamente no soy fan de los favoritos, para nada, soy uruguayo señores y eso lo explica todo. Bueno, sinceramente, no hablamos de estadísticas acá. No. Señoras y señores, el gol prex del encuentro de Juan Falchi, que fue una caricia para que la pelota entrara, porque el encuentro estaba cerrado y con un pase al medio, con un pase al medio lo terminó de abrir el equipo de Boston River. La asistencia, sinceramente, no me acuerdo quién la dio. Estoy a punto de estornudar. Por las dudas, si en algún momento freno a hablar es porque voy a estornudar. No sé quién la dio. Agustín, ¿la tenés por casualidad o la tenés anotada? No. Anoté, vos sabés que anoté Falchi. Esa fue mi anotación. No llegué a ver quién dio la asistencia, la verdad. Bueno, ahí los pibardos del chat, si alguno está activo y se acuerda, Fran Ferrer Moreno, se te dan las predicciones, Daro. No, hoy no se me dio. Pero bueno, decime, Fran, ¿quién fue el que dio el pase gol, ya que estás ahí mencionando todo? Cuestiones es que tenemos atajada Logitech, tenemos un par, porque los arqueros hoy en este encuentro también trabajaron un montón. Exactamente, sí, es que podemos elegir básicamente cualquiera para cualquier lado porque fue un juego totalmente de idas y venidas, como decía, sí, señor, fueron momentos. Me voy a quedar una del primer tiempo en el que íbamos 0-0 todavía, en el que le remata Emi Cavani y tapa el arquero de Boston River. Estamos hablando de Mateo, que la mandó al córner, que fue un tiro de frente, de frente al arco. Tapó muy bien el arquero. Ahí nos aporta Fran Ferreira que el que dio el pase gol fue Teo Ronaldo Gómez. Así que estábamos bastante cerca de quien pensábamos que era que daba la asistencia.
hablamos de la asistencia ORT. Después, el MVP Prex. Y lo mismo que nos pasó el partido pasado, Agustín. No podemos darle el MVP a otro que no sea el hombre que abrió el marcador. Por más que haya sido el único gol del encuentro. Exactamente, no. Para nada. O sea, en un partido tan justo de situaciones, creo, de goles, se podría decir, no hay mucho más que acotar. Sí, señor. Bueno, el muchacho ahí, viste, el CM de FUF, que hoy me peleaba. No, que ahora acaba de subir el primer gol de que relatamos en el día de hoy. Hablamos del gol de Dinamo Palermo. Y ahora seguramente en unos minutos va a subir el gol que gritamos hace un rato de la gente de Boston River. Me llevó la contra solo para pelearme. Y sí. Lo quiero expresar acá públicamente. Lo quiero expresar públicamente. Bueno, vamos a cambiar de chip. Nos metemos en el último encuentro de la noche. Vamos, obviamente, puede ser que sí, como puede ser que no, que tengamos actualizada la tabla de la Superliga. Quizás hay algún partido que nos falta, que nos falte, en realidad, reportar, algún partido que nos falte cargar, pero tentativa de tabla de la primera división va la Carreta, Peñarol y Villa Teresa, primero los tres con 13 unidades. Danubio y Unasal con 12, Defensor Sporting con 10, Boston River con 9, Progreso con 8, con 7, a falta de reporte de partido, Racing con 6 están Tacuabeu Wanderers, el equipo de Cerrito, con 5 está Cerrito 21, con 5 también está Rústicos, 4 para Fénix, para Plaza, 3 para Rocola, 1 para 33 y para el equipo deportivo uruguayo, 1 para Rocha con un partido menos. Entonces estamos hablando que los únicos que faltan reportar es el partido entre Rocha y el equipo de Racing. Le estamos dando un actualizar, a ver, capaz que una de esas se reportó ahora y queda pronto. Sí, señoras y señores, es mágico esto. Racing va sexto con 10 unidades, subió al escalón de los 10 y se quedó último Rocha con un punto. Bueno, apretada la tabla de arriba, apretada la tabla de abajo, recién arranca. Hablamos de que nos falta una bocha para terminar, por eso no podemos meternos ni siquiera en dilucidar equipos complicados con el ascenso ni equipos que estén decantados para campeonato todavía. Vamos recién en la primera semana de competencia. Estamos en pañales. Exactamente, falta mucho camino por delante, mucho camino por recorrer, así que ya se irán sacando un poco más de ventaja, iremos viendo un poco más de separación entre los diferentes equipos. Apretadísimo por ahora. Si alguien te tira, este está favorito, está primero, es que está loco. Si te cantan los tres favoritos ahora y los tres que descienden, es que están locos. Sí. Igual pegarle a tres que descienden es bastante más fácil de ahora porque descienden cinco, Agustín. Yo no, bueno, te quería, sí, corregir en vivo, pero bien. Vos estás. tenés razón que... No, pero si... A ver, por ejemplo, en este partido que nos viene ahora, que está Tacuabé contra el equipo deportivo uruguayo, si vamos por tabla de posiciones, y Tacuabé tiene más chances de ganar que deportivo uruguayo, que tiene un punto. Tacuabé tiene 6. Son 5 puntos y recién van 5 fechas. O sea, no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando presentado por la tarjeta Bro Recompensa, Deportivo Uruguayo va con Díaz en el arco, David por derecha, Elan y Tincho en el fondo, Campolo, Pacman, Tony y Fenomenoide en la mitad de la cancha, por izquierda Tachus, arriba Tsubasa Osora, un peleador bárbaro este 9, y Fer, que no nos quieren hacer el trabajo fácil. Por la parte de Tacuabé, presentado también por la tarjeta Bro Recompensa, va Drippy en el arco, Lauti Lucy, Tato André y Santamba. Torto, Corrales en la mitad de la cancha, Don Wea por derecha, Uruguay Sant en el enganche, Primat por izquierda, Darth Pancho y Tuca. Es la oncena del equipo de Tacuabé. Mención especial y saludito para Tuca, que va a ser papá. Y un saludo para, más especial todavía, para Clarita, la novia y futura mamá de Paz, que hay que bancarse al Tuca. Hay que bancarse. El cielo ganado tiene esa mujer. El cielo ganado. Clarita, no sé cómo haces.
Vamos a ver ahora si el equipo deportivo uruguayo quiere fútbol. La banda quiere cerrar el jueves de Superliga. Mueve la pelota el Depor. Tenemos fútbol, señoras y señores. Brimat con la pelota. La roba enseguida Tacuave. Turtle. A la derecha para Lauti. Jugando para Turtle. El balón que le queda a Tato. Uruguay Sant. Busca Uruguay. Tocando con Lauti. Turtle. Jugando a la derecha para Gabriel. Marca Fenomenoide. Tommy. Pac-Man. Busca Pac-Man. El balón que le queda ahora a David Rubino. Rubino que quiere. Jugando al medio. Busca la pelota ahora por izquierda del equipo de Deportivo Uruguayo. Nacho. Tocando el medio para Fenomenoide. Le pegaron de afuera. Ah, no me la conté. Ah, no me la conté. ¿Cómo no entró esa pelota, Agustín? No te sabría explicar ahora. O sea, estoy sacando la calculadora para ver si mis clases de física sirvieron para algo, Yo creo que no. ¿Dónde pegó esa pelota? ¿Cómo recorrer el arco? Me dejó atónito. Para los que no saben lo que es atónito, me dejó sin palabras. Brimat que tranca y la pelota se va hacia afuera. Es lateral para Tacuave. Controla de pecho Sant. Sant que gira, hace un rodeo y toca en corto. Santamba, Corrales. Corrales jugando con Tarto. Tony, le queda al Tsubasa. Fenomenoide. Pac-Man jugando hacia la derecha para Fer. Y busca Fer, encara Fer, la mete al medio. Bien saliendo del fondo Andrade. Y la tira hacia afuera, es lateral ahora para Deportivo Uruguayo que salió a matar, Deportivo Uruguayo salió a meter fichas contra el arco de Tacuave. Va con el balón Fer. Corrales. Hacia la izquierda para Brimat. Jugando ahora con Corrales. Sant. Hace un rodeo Sant. Toca hacia la izquierda para Corrales. Balón en largo. Pica la pelota ahora y de Brimat. Y encara Brimat. Y la tiene Brimat. Amaca para aquí, para allá. La tiene el medio. Jugando para él. Uy, mirá lo que se comió Dar Pancho. Mirá lo que se comió Dar Pancho por querer hacer un recorte más. Era para definir de primera, Agustín. Exactamente. Hizo una de más. Un segundo. Una milésima de segundo que pensó. Y se quedó sin la oportunidad de convertir el primero. Entonces coincidimos con Agustín que el problema no fue la acción, el problema fue pensar. A veces no hay que pensar. Uruguay Sant con la pelota. La cambia de un lado al otro. Le queda el olor a Nacho. Juega Turtle. Turtle que intenta. Jugando el medio para Sant. Tuca. Tuca con Darth Pancho. Marca bien Pac-Man. Hizo el amague del Deportivo Uruguayo. Y se tiró. Día a agarrar esa pelota. Le hizo la del 30, El zaguero dijo, espejo, me tira. No espejo nada. Va la pelota picando y lentamente se va hacia afuera. Es balón para Deportivo Uruguayo cuando van pisando los 20 minutos de este primer tiempo. ¿Qué te viene dejando el partido, Agustín? Por ahora un partido bastante, bastante reñido. Veíamos un claro ataque por parte de Deportivo Uruguayo en los primeros minutos, pero ahora estamos viendo todo lo contrario, Así que yo creo que cualquiera de los dos puede abrir el marcador. Le queda Tincho, Tony, jugando para Pac-Man. Balón hacia adelante, Turtle que intenta, juega con Corrales, tira hacia adelante, de cabeza a Dar Pancho. Uruguay Sant, balón al medio para el Tuca Gol. ¡Gol del Indio! Gol de Tacuave que pone el primero. Gana 1-0. Tacuave 1. Deportivo Uruguayo 0. El Tuca. 1-0 gana el Tacua. La paró formidable. E hizo una driblieta al lado del arco y metió un golazo, La embutió al fondo de la red. Espectacular acción de Tuca que pone 1-0. Cuidado que viene el siguiente. Y la tiene Gabriel, la mete al medio para Tuca. Gol. Gol. Del Indio. Otra vez gol de Tacuave. La puso el Tuca, la mandó a guardar y dos Pieta. Se despachó con dos goles. 2-0, Tacuave en minutos. En minutos se puso por delante. Ahora sí, todo cómodo, todo tranquilo. Que arranque el juego, dijo Tacuave. Está tranquilo, está cómodo. Ahora solo cuestión de que corra el reloj. Qué rico lino el Rodri Másquet, que se acaba de suscribir. Suscripciones de nivel 1, desde 3 meses. Qué despegado que estás. Qué despegado que estás, Rodri. Estás al aceite.
Estás al aceite. Gracias por la sub, hermano. Ferco la pelota. Ataca Deportivo Uruguayo. Hay que ver cómo le pega a Deportivo Uruguayo, que había sido el equipo que había salido a buscar, a cazar. Y se quedó. Se está quedando con las manos vacías. Exactamente, exactamente. Y vamos a ver si reacciona después de esos dos cachetazos. O intenta por lo menos que no le metan otro. Exactamente, la pelota que le queda a Tincho. Tincho que sale por abajo, jugando para Dard. Le queda el balón a Sant. Sant que roba. Va con el balón Emi. Balón hacia adelante. Busca el equipo de Deportivo Uruguayo en 36 minutos. Balón en largo, de cabeza al out. Y pica la pelota y es de Fenomenoide. Fenomenoide que toca al medio. Tommy, Fer, jugando para Pac-Man. Fer llega de frente. Lo marcaron notable, falta. Falta, dice el árbitro, es tiro libre para el equipo Deportivo en la frontal del área. Veremos qué es lo que sale. Va a venir el tiro libre. Demoran más que... Déjala por esa. Toca en corto Pac-Man. Le pegó Deportivo Uruguayo por arriba del travesaño. Era muy, pero muy linda, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy linda jugada. Le faltó un poco de puntería. Sí, sí. Ya la ejecución no fue tan buena, pero la cabeza, el pienso, estuvo muy bien ejecutada. Va con la pelota Álvarez. Le queda Fer y avanza Fer. Intenta con todo Deportivo Uruguayo vía offside. Había posición adelantada. Balón ahora para Lauti. Lauti que le intenta jugar hacia adelante. Juega en corto para Tato Andrade. Tato que la tira. Le queda a Corrales. Corrales que busca. Corrales que la toca. Poco se está hablando, Agustín, de qué hice el sonido del indio en el primer gol de Tahuavé. Poco se está hablando de sí, eso. Sí, sí, sí. La verdad que me volví a parar. Volví a ir a buscar el sombrero. Y me lo volví a sacar. La verdad que espectacular, ¿eh? A lo gran FDP en la final de LOL. Que entró con una galera. No sé si lo llegaste a ver. No. Lo agarré empezando. Tenía una galera, exactamente. Increíble FDP. FDP pasó más, parecía que era un HDP. Bueno, le mandamos un abrazo a Onaria y a FDP que siempre están ahí dando pa'lante. Bueno, se nos fue. El primer tiempo gana 2-0 el equipo de Tahuavé. De manera, no podemos decir si merecido o no, pero sí de manera sorpresiva, porque en 3 minutos hizo 2 goles. Exactamente, y yo creo que tiene que haber un nombre para esa ley. Tiene que haber un nombre para lo que todos los partidos digo, que si te meten uno, el siguiente está ahí, a los pies, y es cuestión tuya si ves, si reaccionás, si evitás ese segundo gol, o seguís con el ánimo de, me hicieron un gol ya, y te marcan el segundo. Sí, es lo que tiene, a ver. Es difícil a veces recuperarse de los golpes. Cada equipo creo que reacciona diferente, pero más allá de eso, más allá de la reacción, está también el cómo lo toma el equipo que hace el gol. Hay equipos que hacen un gol y se replegan, o hay equipos que salen a buscar uno y como salen a buscar uno van a buscar el otro. Exactamente, sí, sí. Así fue el caso de Tacuave. Bueno, va jugando Corrales la pelota. Va el balón hacia... Uy, qué mal que jugó Corrales. Qué mal que jugó Corrales. La tiró de un lado al otro hacia afuera. Fue un despropósito lo que acabo de ver. Sí, perdón, no. ¿Qué en esta? Me dejó en stand-by. En estado de shock. Sí, sí, me dejó como trasero en el agua. Juan no nadado. O sea que hoy temprano iba a tirar ese chiste y dije, es muy fuerte para acá. Y viene Daro cuando creo que no me puede sorprender más. Es que, ¿sabes lo que pasa? Son años. Va con la pelota de Deportivo Uruguayo, gol. ¡Gol! Del Depor, lo hizo Suaza,
una filtrada fenomenal, una respuesta aún mejor del delantero Tsubasa, que pone el 1-2 para Deportivo Uruguayo y lo pone en carrera en el arranque del segundo tiempo, Agustín. Exactamente, 1-2 en el marcador. Está tratando de sacar la cabeza para fuera del agua, está tratando de respirar, está tratando de buscar otro gol que los meta de vuelta en el partido. Y va con la pelota ahora el equipo de Tacuabé. Busca marcar y lo consigue el equipo de Deportivo Uruguayo. Álvarez, que la cambia de un lado al otro. De cabeza la baja Lauti. Le queda ahora Tony. Tony con la pelota. Tony que intentaba. Turtle que la roba. Uruguay Sant jugando hacia adelante. Va Tuca con la pelota, con el balón. La tiene Tuca. Gira muy bien Tuca y toca en corto. Sant jugando a la izquierda. Balón para Santamba. Corrales. Uy, lo acostaron a dormir al delantero. Le quedó Brimat, que pisó bárbaro. En cara a Brimat. Pasa muy bien. Ojo, la juega al medio. El Tuca, el tercero. Lo tarcaron justo. Le quedó a Darth Punch y no la pudo definir bien. No la pudo definir bien. Le quedó enredada la jugada. Estuvo cerca, Estuvo cerca de hacer el tercero el equipo de Tacuabé. Exactamente. Y ahí sí se iba a despegar, se iba a alejar de su rival. Afortunadamente para el equipo de Uruguayo, Deportivo Uruguayo, no fue así. Va con la pelota el equipo de Tacuabé, ahora es córner, Es tiro de esquina para el equipo de Tacuabé, que busca el tercero. Se arman las parejas en el área, viene el centro, peinan al medio. Queda el balón ahora para Uruguay. Marca fenomenoide, era offside. 0-0-0. Cero noción de fútbol el tipo que le pasó una pelota a un muchacho que salía de tirar un córner, No, no fue muy lógico. Exactamente. Va con el balón ahora Tony. Martín tocando para Pac-Man. Le queda a Fer. Marca bien Uruguay Sant y la tira hacia adelante. Va jugando Uruguay Sant. Cambia de un lado al otro. Está adelantada la defensa del equipo de la delantera, en realidad, del equipo de Tacuabé. Le queda Torto. Torto que juega. Tato jugando hacia la izquierda. El balón que marca muy bien Emi. Le queda Fer. Fer que juega al medio para Pac-Man. Ojo con Deportivo Uruguayo. Toca en el medio. Tartu que intenta. Lucha, gana. Le queda Corrales. Y sale Corrales. Y busca por izquierda. Y le queda Darth Pancho. Pancho que la va a jugar hacia adelante. Prefiere tocar en corto, al costadito. Le queda la pelota a Primat. Corrales jugando en corto. Turtle jugando hacia la derecha. Le queda a Luti. Marca muy bien ahora Fer con el balón. Y le queda a Osa. Jugando Pac-Man. Pac-Man que la tira hacia adelante. Brimat que intenta. Busca Corrales. Corrales que la tira hacia adelante. La pelota que pique. Mira cómo se la lleva Pancho. Y avanza Pancho. Tiene Pancho. David. David que marca muy bien y la tira ahora hacia adelante. Va buscando la pelota Deportivo Uruguayo. Busca con todo el Depor. Va el balón para Pac-Man. Pac-Man que la juega a la derecha. Le queda ahora la pelota larga a la delantera de Tacuabé. Termina siendo córner. Termina siendo saque de banda para Deportivo Uruguayo. Me fui a Narnia y volví, Acabo de abrir el ropero, charlé con Aslan y volví. Me desconecté. Tuca que la juega hacia la derecha. Brimat busca la pelota. Le queda ahora a Martín el balón. Y va saliendo Rubino. Y va buscando el fondo Pac-Man. Fer jugando a la izquierda. Tony que juega hacia adelante. Marca bien Gabriel. Y avanza Gabriel. Tincho. Le queda ahora a Corrales. Pac-Man que intenta marcar. Luchan, ganan. Era lucha grecorromana que terminó en falta del futbolista de Tacuabé. Que en 82 se defiende. Se defiende un montón. Exactamente, los últimos minutos del encuentro, últimos minutos, las últimas chances de Deportivo Uruguayo para intentar buscar el empate y últimas chances de Tacuabé para ampliar el resultado o aguantar ese reloj hasta el final. Viene el balón hacia adelante, Uruguay Sant, marca muy bien Fenomenoide y mira cómo se va la contra ahora de Tacuabé y levanta la mano Tuca que va solo por el otro lado, pisa la pelota, jugaron al medio, le quedó a Lu, va Gabriel, le pegó Gabriel, tapó el arquero,
tapó el arquero, fenomenal el arquero Deportivo Uruguayo, y ojo con esta, es una tapada soberbia que lo deja con vida todavía al Depor. Estaba sola, estaba sola en el medio el Tuca, que acaba de tirar una bicicleta y pasa, y busca el 91, la pisa en el área, bailotea, firuletea, lo marcaron bien. Si le pegaba una patada en la nuca después de esa bicicleta, no, nadie podía decir nada, ¿eh? Y no, si te hacen esa, es muy difícil. Va jugando Tsubasa, le queda, uy, se tiró con todo el hombre de Tacuabeno, lo agarró de asco. Va jugando la pelota al medio, Pacman, mira cómo está el empate, golazo. ¡Gol del Depor! Lo empató Tsubasa, Orrey Tsubasa pone el empate, el 2-2, para que Deportivo muerda algo, para que Deportivo se lleve un puntito en este partido. A los 89 empata el encuentro con un doblete. Y un cachetazo de verdad para su contrincante, y era lo que decíamos, ¿eh? E iban a intentar y dar hasta lo último. Y la tiene Gabriel Estrella, ojo con Tacuabé, le pegaron arco, rebotó en el pecho el arquero, la pelota que sigue adentro, la sacan al córner. Córner era para jugar al medio, Minero, era para jugar al medio, que estaban solos, prefirió definir en esta. Viene el centro, ahora el segundo palo, cabezazo al medio, el arquero Tincho, y se terminó el encuentro. Empataron 2-2. Qué partido que nos regalaron Tacuabé, Deportivo Uruguayo, a puro vértigo hasta el final, ¿eh? Exactamente, estaban los dos intentando aferrarse a su parcial victoria, otro a los últimos minutos del marcador, a los últimos segundos que tenía para intentar dar vuelta el encuentro, ponerse por lo menos con el partido igualado, y así lo hizo, ¿eh? Así lo hizo, y fueron en los últimos segundos que ya no daba tiempo a reaccionar a su rival. Sí, señor. Bueno, se terminó el partido y con esto nos dejan acá. Acá nos complicaron las cosas hoy. Porque los autores de los goles fueron los dos delanteros. Y los dos hicieron un doblete para cada lado. O sea, Tuca para el lado de Tacuabé, Tsubasa para el lado de Deportivo Uruguayo. No. Es difícil elegir un ¿cómo es esto? Un MVP cuando ambos hicieron dos goles. Y exactamente. No sé si querés elegirlo por responsabilidad, por lo que fue en el partido, porque a ver, si bien Tuca me parece que jugó un partido excelente, jugó un partido muy bien, muy lúcido, fue la noche de él. También Tsubasa, como decías, hizo goles importantísimos. Entonces, es muy complicado. Sí, a ver, por la importancia del gol, obviamente Tsubasa tiene un plus. Tiene ese plus. Entonces, por eso para mí el MVP Gatorade se lo lleva a Tsubasa. Solo por eso, Concuerdo contigo, Darito. Bueno, después, asistencia ORT. Y acá está la primera del gol de Tsubasa. Me parece que el pase milimétrico que le meten para que este poste y la meta al medio, me parece que esa está la... Ahí está la asistencia ORT. Perfecto. El gol Prex. Esto es dificilísimo en realidad, porque los goles fueron muy lindos todos, fueron unos lindos goles, pero hay que ver la importancia. Porque el último gol es candente para Tsubasa. Me gustó mucho el primer gol de Tuca. Me gustó mucho el primer gol de Tuca. Y para hacer una repartija un poco más pareja, para mí va el primer gol de Tuca como gol Prex de la noche. Perfecto. La tajada Logitech es el último premio que nos queda. Y esta va para la tajada que manda la pelota al córner del arquero Deportivo Uruguayo. Porque sin esa tajada, que la habíamos declarado que era clave, no hubiese habido empate del equipo del Depor, Muy bien, entonces, todos los premios otorgados. Nosotros los vamos, Agustín. Nos reencontramos mañana con muchísimo más fútbol, con la Copa Uruguay, con los repechajes de las copas internacionales. Perfecto. Entonces, hasta mañana, gente. Que descansen. Muchas gracias por sintonizarnos como cada día, como cada noche, en realidad. Y exactamente. Los esperamos mañana. Exactamente. Que pasen bien, que descansen. Nos vemos mañana. Chau.